estamos un servidor con la doctora maestra en ciencias, Ana Laura Martínez, está el doctor Gerián González, la doctora Cindy Flores, el doctor Jorge Alania. Esto es inédito, por lo menos en México no se ha hecho un debate de estos, y en América Latina no lo sé, si alguien lo ha visto, pues compártanos el link. Desde uno mismo buscar la información, que hoy en día es mucho más sencillo, y de ahí algún especialista para que te pueda orientar acerca de lo que tienes que utilizar. Pero todo el gremio de salud, no solamente de odontólogos, ese autocuidado, ¿no?, que básicamente es el motivo principal por el que el paciente no tiene la información y entonces llega a enfermar. Los avances en cuanto a higiene interdental no deben ser solamente dados por un especialista, como bien lo dice la doctora Cindy. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad en mi tesis de maestría de trabajar periodontitis crónica en ese entonces en niños, ¿no? Y había prevalencia en niños, imagínate, de, obviamente de un sector socioeconómico muy bajo, donde no tienen la posibilidad de acceder quizás nunca en su vida a una consulta con un especialista, y entonces la realidad es otra, ¿no? Yo opino lo siguiente, de hecho voy a ir un poquito más allá. Creo que la periodontitis es una, de hecho por la OMS está catalogada como una enfermedad no comunicable, bastante prevalente. Como dije, un más del 50% tiene periodontitis, el 90% tiene gingivitis, periodontitis avanzadas, severas, estadio 3-4, que se denomina hoy en día, es alrededor del 12% de la población mundial. Creo que tenemos que tener una concepción global del cuerpo, es decir, no quedarnos en la boca. Y eso también va para médicos, va para médicos de familia, médicos internistas, todo tipo de que eres alumno. Interrumpiendo, porque bueno, ya nos pasamos los 2 minutos, pero viéndolo así, te comento algo bien interesante. Aquí en México y en América Latina, en muchos lugares, si no es que en la mayoría, no tenemos higienistas, ¿no? Y es algo que lo hemos platicado Ana Laura y yo, porque al final nosotros nos hemos dado cuenta que los modelos académicos que existen muchas veces pueden ser, y entramos a la discusión de esta pregunta, ¿no? Pueden ser.